Thank you.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les damos la bienvenida a la novena edición de La FIL es Ciencia. El día de hoy me da mucho gusto abrir esta presentación titulada Mil Jóvenes con Julia Carabias. Ya nos contarán sobre otros científicos que han estado en este salón y han dejado huellas indelebles, como Ruy Pérez Tamayo. Esta mesa tendrá la participación de la doctora en biología y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Julia Carabias, y el físico Alejandro Frank. Dejemos que el conocimiento siga siendo la luz que guíe nuestro camino y en nombre de la FIL agradecemos su presencia. Bienvenidos. Pues muy buenas tardes. Qué emocionante estar ante un auditorio lleno de jóvenes. Sí, estábamos comentando hace un ratito que antes de 2014, este evento de mil jóvenes se daba sobre todo con escritores, con gente, digamos, de otros medios conocidos, filósofos, pero que en 2014, nuestro colega en el Colegio Nacional, Ruy Pérez Tamayo, que tuvimos con él un evento ayer, no con él, sobre él, inauguró este tipo de evento, de diálogo con los jóvenes para los científicos. Y hoy, pues tengo el gran gusto de estar con Julia Carabias, que voy a presentarla brevemente. Julia Carabias Lillo, bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de carrera de esta institución desde 1981 a la fecha, ha trabajado en numerosos temas de investigación, pero ha centrado estos estudios sobre diversos temas ambientales. En particular, pues yo creo que el tema más importante que estamos enfrentando en este momento, el cambio climático, la regeneración de selvas tropicales, la restauración ambiental, el manejo de recursos naturales, la ecología y sistemas productivos, como dije, el cambio global, la pobreza y medio ambiente y la política ambiental. Julia ha producido numerosos artículos científicos y ha sido coautora de varios libros. Entre los que destacan Ecología y autosuficiencia alimentaria, y varios otros. La producción rural en México, alternativas ecológicas, manejo de recursos naturales y pobreza rural, agua, medio ambiente y sociedad. Cambio climático, conservación y desarrollo sustentable en la selva lacandona. Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado de manera ininterrumpida desde 1977. Julia es una de las primeras científicas mexicanas que ha tenido una participación importante a nivel del gobierno. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 y titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de 1994 a 2000. Actualmente dirige el Programa de Conservación, Manejo y Restauración de Recursos Naturales en la Selva Lacandona, en Chiapas. También ha formado parte de diversas comisiones multilaterales de las Naciones Unidas y de varios consejos directivos y académicos de organismos nacionales e internacionales. Julia ha sido multipremiada
Y entre los reconocimientos que ha recibido está el premio Getty en 2000, otorgado por el World Wildlife Fund, el premio internacional Cosmos 2004, el premio Campeones de la Tierra, el reconocimiento Naturaleza, Territorio y Sociedad Humboldt, otorgado por la Universidad de Guadalajara 2011, y en 2018 recibió el Premio de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán. Ha recibido doctorados honoris causa, otorgados por la UNAM, por la Universidad de Nuevo León, por la Universidad de Tlaxcala y la Universidad de Guadalajara. En 2017, el Estado mexicano le otorgó la medalla Belisario Domínguez y en 2019 ingresó como integrante del Colegio Nacional. Julia Tagüeña, quien iba a hacer esta presentación y por motivos personales no pudo estar aquí presente, me comentó que estuvo presente cuando le otorgaron el Premio de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán, y este premio Julia Carabias, lo donó íntegramente a sus estudiantes. Solo termino diciendo algo que Julia también pensaba decir y que yo comparto completamente. Julia es una gran mujer y científica, comprometida y muy generosa. Demos la bienvenida a Julia Carabias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Te lo aprecio muchísimo y por tus palabras. Muchísimas gracias a la FIL por esta invitación. Y realmente me siento muy, muy contenta, agradecida y conmovida de poder estar en la FIL de Guadalajara y rodeada por esta cantidad de jóvenes. Algunas caras conocidas de grandes y muy buenos amigos, pero como pocas veces en un foro en el que todos son los jóvenes fundamentalmente. Y esto es tremendamente motivante para cualquier persona que se dedica a la ciencia, a la divulgación de la ciencia, a ser profesor. Y esto es una gran oportunidad que me da la FIL. Muchas gracias. Esta fiesta del libro y de la cultura, que corresponde a un gran espacio de prestigio internacional, que convoca a 45 países y los escritores, pero sobre todo convoca a quienes creemos que la cultura es absolutamente indispensable para la vida, para el desarrollo, para el bienestar y para la convivencia en paz con las sociedades. Larga vida a la FIL y yo celebro mucho poder en estos momentos difíciles también para la FIL, estar aquí con ustedes. Quisiera hacer de entrada un breve planteamiento para tratar de colocar algunos temas que después sean ustedes los que conduzcan el resto del diálogo. Estamos viviendo momentos muy complejos de grandes retos, tanto por las crisis económicas, sociales, ambientales, culturales e incluso todavía en una guerra. Esto nos está generando a la sociedad mucha incertidumbre y nos obliga a pensar. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a situaciones de este tipo. Hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad muchos momentos muy complejos, pero me gustaría comentar algunos rasgos que esta época tiene en particular y distinta a otros momentos de crisis. Primero, una obvia, y por razones naturales,
Nunca ha habido tanta gente en el planeta. Ya en este año, perdón, en este mes, ya nació el habitante número 8 mil millones. Naciones Unidas coloca el número 8 mil millones en un bebé llamado Dante de la República Dominicana. Nunca tanta gente, pero además nunca una cultura basada en el consumismo. Los patrones de consumo que han sido facilitados, empujados, promovidos por una economía hiperglobalizada y que ha tenido como objetivo la maximización de la ganancia sin preocuparse del largo plazo ni de los daños que esto ocurre, nunca como ahora se ha expresado. Y se ha creado una cultura en la que consumir genera bienestar y no hacerlo genera mucha ansiedad, y eso es un problema serio. Un tercer elemento es que nunca antes tampoco los humanos habíamos intervenido en el funcionamiento de los sistemas físicos, biológicos y químicos como lo hacemos ahora, llevándolos a un nivel que pueden cruzar umbrales irreversibles y sacarnos de la estabilidad que ha imperado en el planeta Tierra, en estos elementos físicos, químicos y biológicos, en los últimos 10.000 años, y que fue precisamente lo que permitió que el Homo sapiens pudiera asentarse, desarrollar la agricultura, la ganadería y los asentamientos humanos. Ese momento de la historia del planeta y de la vida estaba caracterizado por ciertas condiciones en la atmósfera, en el agua, en los ciclos de nutrientes que estamos alterando. Y aunque no es la primera vez que ocurre en el planeta un cambio climático ni la pérdida de biodiversidad, sí lo es la primera vez que no es por causas naturales, que es por causas del Homo sapiens, de la humanidad. Y es la primera vez que ocurre a una velocidad de más, entre 100 y 1000 veces más rápido que fuera de la intervención humana, y en un periodo de tiempo que no se cuenta en miles de años, sino en solo 5 décadas. Eso es rasgos completamente inéditos. Ahora, por otro lado, el otro lado de la cara de la moneda, nunca como antes hemos tenido la cantidad de conocimiento, de información y de conocimiento, y la capacidad científica para poder entender lo que nos está pasando, para poder ver lo que puede pasar si seguimos haciendo más de lo mismo o si se hace un cambio. Esa capacidad que la ciencia nos ha proporcionado a través de la generación de información científica nos permite tener diagnósticos muy precisos de las realidades y proyecciones, modelos de qué puede ocurrir si hacemos, si nos vamos por una ruta o por otra. Es decir, el futuro deja de ser ya una cuestión de imaginación, el futuro tiene la base científica para poder entenderlo, y el futuro es hoy una obligación de pensar en él para salir adelante de las crisis. Tampoco hemos tenido en el pasado la capacidad de la comunicación de esa información como la tenemos ahora, con sus riesgos, porque evidentemente esa capacidad de comunicación que la pandemia la aceleró y que tiene que ver con las redes sociodigitales, es una información que está abrumando a la gente. No toda la información es información verídica, hay mucha información falsa y mentiras orientadas y dirigidas,
y eso genera también enormes riesgos, pero enormes virtudes. Y el último comentario que haría, en que tampoco nunca como antes, ha existido una masa de jóvenes como la que hay por los mismos que digo al inicio, que nunca había habido tanta gente, pero esa cantidad de gente que hoy está concentrada en la juventud, ese pues llamado bono demográfico, lo que está significando es que hay una fuerza de la juventud que tiene la oportunidad de hacer un cambio, siempre y cuando logre conocer la información correcta, basada en la ciencia, y tenga la capacidad de movilizar su energía en la dirección de las posibles soluciones. Sabemos que las cosas van mal como van, y sabemos que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, que si seguimos haciendo más de lo mismo, hacia el año 2050, 2 grados centígrados más, que ya con 1.3 tenemos los procesos de desastre tan brutales como los que estamos viendo constantemente en los países, las migraciones, el hambre, y con 2 grados centígrados es inconmensurable los impactos. Sabemos que si siguen las cosas como van, pueden llegar a perderse 1 millón de especies de las 7 millones de especies de plantas y animales que se estima que existen en el planeta. Y también sabemos que el cambio de estas tendencias es viable, porque si entramos a cambios y una transformación en la estrategia energética, en la estrategia de los sistemas alimentarios, en la estrategia de las ciudades hacia las ciudades sustentables y en la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, podemos cambiar las cosas, y sobre ello podemos hablar más si quieren que le entremos en más detalle ahí. Pero también sabemos que hay obstáculos, obstáculos que en la medida que los podamos entender, visibilizar, pues los empezamos a resolver. Sabemos que no hay voluntad política para enfrentar estos conflictos y que sigue imperando la protección de intereses privados frente al interés público. Recursos económicos son indispensables, pero los existen. Sin embargo, están mal aplicados. Hay muchos más recursos destinados a una economía que es una economía insustentable, en actividades productivas que son no solamente insustentables, sino en contra de la civilización misma. Las sociedades no están organizadas, no tienen todavía una información suficiente que haga que la gente se involucre y tome una decisión para actuar. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos para hacer, y creo que precisamente con la juventud es donde están las grandes esperanzas de poderlo hacer. Quiero cerrar diciendo que yo no tengo duda de que todo tiene solución. A lo mejor no sabemos exactamente cuál es el caminito de un protocolo detallado, pero no hay recetas de cocina. Cada sociedad tendrá que hacer sus ajustes. Sin embargo, todos estos problemas que he mencionado los creamos los humanos, y está en manos de los humanos resolverlo. Y por lo tanto, con una organización, con la educación, con la fuerza que desde las universidades puede generar las rutas, las universidades públicas y plurales que nos permite generar las rutas, y con la democracia, estoy segura que podemos cambiar el rumbo. No está fácil el reto, todo está frágil hoy en nuestras sociedades, pero no hay nada en la cual no podamos incidir. Con esto yo quisiera arrancar un planteamiento para poder escuchar de ustedes por dónde quieren que le entremos
a platicar con más detalles. Muchas gracias, Julia. Bueno, creo que Julia nos ha remarcado dos cosas esenciales. Una, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los peligros para el planeta están aquí, no hay ninguna duda. Aquellos que plantean que esto no es cierto están equivocados y están, como dijo Julia, preocupados por el consumo, por el extractivismo, etc. El otro punto, sin embargo, y es el que es muy importante para los jóvenes, para todos ustedes, es qué podemos hacer al respecto. Y creo que ella remarcó que la ciencia, si nos hacemos conscientes del daño al planeta, lo que está sucediendo, podemos intervenir y resolverlo. Entonces, en base a estas palabras de Julia, pues queremos pasar de una vez a escucharlos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No sé si hay un micrófono, porque creo que se está grabando para que se escuchen las preguntas. Les pido que sean breves y que sean preguntas, más que, posturas, ¿no? Bueno. Sí, licenciado, buenas tardes. La conozco su trayectoria. Trabajó en los gobiernos de la transición. Trabajó con el ingeniero, con el licenciado Fox de la presidencia. ¿No? Yo no lo estoy entendiendo bien. Le decía que he escuchado mucho, he seguido mucho su trayectoria para el medio ambiente. Hoy en ese gobierno es un gobierno que no respeta la Constitución, no respeta el medio ambiente. Está el caso de todo el Tren Maya, destruyó cientos y miles de hectáreas. Destruyó con dos bocas, destruyó la generación de electricidad, canceló las energías limpias y no oigo protesta de ninguna institución que esté contra el cambio del medio ambiente. Toda la sociedad está callada, este gobierno viola a diestra y siniestra la Constitución y nadie protesta. ¿Cuál es el motivo y por qué no incentivan ustedes a través de la educación que participen en qué tipo de país quiere? Porque el país tiene ahorita, con esto, con el gobierno anterior, después de 30 años de mercado libre, todos los estudiantes mexicanos, todos, compiten con cualquier profesionista de todo el mundo. Yo conozco, tengo amigos y sobrinos que compitieron para un puesto de trabajo en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Compitieron con profesionistas de esos países y fueron seleccionados. De aquí de Guadalajara hay 6 profesionistas trabajando en la empresa armadora de autos de Detroit que compitieron con americanos, con franceses y ganaron un puesto. Pues la educación. Perdón que lo interrumpa, pero tenemos que escuchar a muchas personas. Usted nos ha hecho una pregunta muy específica y se lo agradecemos mucho. Quisiera, perdone usted, pero pasar la palabra y pedirles que sean breves para poder incorporar muchas opiniones. Si son, vamos a juntar 2, 3, 4 preguntas antes de continuar. Anímense, jóvenes, que esto es para ustedes, es un diálogo. Todas las preguntas son interesantes, son buenas, no se preocupen. Hola, doctora Julia, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es el suceso que desencadena el antropoceno? Así como una extinción de los dinosaurios y cambió un periodo geológico, ¿cuál es el que desencadena esta actividad humana? ¿Cuál sería como el suceso clave? Me costó trabajo entenderla. Escuchar. Hay un problema palabras. Físico aquí en esta, que es muy interesante, por cierto. Ustedes todos oyen muy bien y nosotros
casi no los oímos. Procuren de hablar muy claramente. Si puedes repetir la primera. Tus primeras palabras, por favor. ¿Cuál es el evento que desencadena o que marca el inicio del Antropoceno? Muy bien, están anotadas. La siguiente pregunta, por favor. ¿Alguno de ustedes, si nos hacen favor de pasar? Adelante. Gracias. ¿Cuáles son los principales cambios climáticos que se han suscitado en los últimos 50 años? ¿Cuáles son los principales cambios climáticos que se han suscitado en los últimos, en las últimas décadas, supongo? Adelante. Hola. Acá. ¿Cómo le haces la contra a las grandes empresas, a las grandes compañías? Una última pregunta en esta parte. Hola Alejandro, hola Julia. Hola. Estaban hablando de que a lo largo de la historia de nuestro planeta ha habido muchos cambios climáticos causados naturalmente, pero ¿por qué como humanos, si a final de cuentas somos una especie animal, nos hemos separado de ellos y nos sentimos como que nosotros somos los que lo causamos? Si algo es definitivo es que sí lo estamos causando, pero ¿por qué esta separación de los humanos de los animales? Gracias. Gracias. Pues yo creo que paramos un momento para que Julia nos dé sus opiniones sobre estas preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a escuchar algunas respuestas y después continuamos. Gracias. De muy diversa índole, entonces no voy a ir en el orden que las formularon para poder encadenar algunas de ellas, sino en un orden que podría tener una lógica en una respuesta. Lo primero es, chicos, si me pueden después en la siguiente ronda decir sus nombres, se los voy a agradecer. El proceso que marca el inicio del Antropoceno. O sea, el Antropoceno es una propuesta, la hace, entre otros, Crutzen, quien fue premio Nobel, lo que plantea es que el cambio que está generando la humanidad ya tiene una marca en la estratigrafía, si no, no podríamos hablar de una era distinta. Entonces, se han utilizado distintos términos que ahora empiezan como a sonar, de que si en vez de antropoceno es capitaloceno, pero el punto es, yo defiendo el concepto que quede en antropoceno, en el sentido de que primero, sí tiene que marcar la estratigrafía. Hace unos días Eduardo Santana en otro auditorio semejante decía que si en unos miles de años un extraterrestre hace la estratigrafía, diga, aquí pasó algo, ya se marcó. ¿Y qué es lo que marca? El cemento, el plástico, el acero fundamentalmente. Entonces, si esas son las cosas que van a dejar marcada, no la agricultura, no la ganadería, que no la dejaría marcada, sino si esos son los elementos que dejan marcada, pues lo que se orienta fundamentalmente no es tanto desde el origen de las sociedades y los asentamientos humanos, sino de la revolución industrial. Pero no hay todavía un consenso. La sociedad estratigráfica tiene que expresarse. Los científicos al inicio de la sociedad decían, esto está un poco fumado, hoy está aceptado y tiene que estar ahora decretado, ¿sí? Entonces, por ahí va, pero es un concepto sobre todo que nos ayuda mucho a entender que en efecto sí estamos provocando un cambio, y un cambio muy acelerado que ya se quedó en la historia del planeta. Las capas estratigráficas son las que te dicen qué le ha pasado al planeta. Si lo cortas, te puede decir, aquí están los distintos pedazos de las capas del pastel. Ya dejamos huella, y esa es la primera vez que ocurre
que una especie deja esa huella, ¿sí? Entonces, ese sería un resumen de esta pregunta. Que la uno, ¿cómo es que nos hemos separado de los animales? Bueno, no nos hemos separado desde el punto de vista taxonómico. Formamos parte de la fauna. Esto, si al inicio el doctor Sarukán hizo un ejercicio en un auditorio y dijo, ¿quién de ustedes se considera animal? Y no pasaba nada. Y decía, ¿nadie se considera animal? Entonces, por ahí levantaba uno una mano y él la levanta y pues, todo el mundo la levanta. Somos animales y hemos evolucionado con las mismas leyes naturales que todas las especies en el planeta. Animales y plantas y hongos y todo. Las mismas leyes naturales operan sobre nosotros. Después hemos tenido un conjunto de factores sociales que nos han ido acomodando en una ruta que precisamente con esa ruta, en la medida en que nos vamos haciendo más urbanos que rurales, nos vamos desprendiendo y pensamos que tenemos un control sobre la naturaleza. Pero además se ha alimentado por las religiones de que los humanos somos por encima del resto de las especies y que están a nuestro servicio. Y hay todavía religiones que pregonan que la conservación de la biodiversidad y no el desarrollo agropecuario es una ruta equivocada y empujan en el campo a que las comunidades hagan la transformación, porque para eso, comentan, puso Dios a los animales a nuestro servicio. Una línea religiosa nos ha acercado ahí, una forma de ver al mundo con esta visión del consumismo también nos ha alejado. Esa es otra forma de todo lo producimos. Los humanos tenemos la capacidad tecnológica de hacer más o menos cualquier cosa que la inventiva nos lo permita, y entonces nos vamos desprendiendo sin entender que todo lo que hacemos requiere del oxígeno, del agua, del suelo, del resto de la biodiversidad y de la atmósfera. Y en la medida en que empezamos a jalar y jalar y jalar recursos y echar contaminantes, nos empezamos a dar cuenta de que todo eso se desequilibra. Y entonces, primera sorpresa, pues ¿cómo? No que éramos los mandamás en la forma en cómo funcionan las cosas, pues no, nos damos cuenta que no somos ajenos a las leyes naturales. Esa conciencia y eso mismo que tú preguntas, con el hecho simplemente que hayas dicho ¿por qué no nos consideramos parte de, pues digamos, lo pondría yo, de la fauna? Ya es un avance gigantesco. Esto nadie lo hubiera planteado a tu edad hace unas décadas. Eso ya está en la conciencia de la gente, decir sí, somos una especie más. Y por lo tanto, bájenle de rayitas que tenemos obligadamente que respetar las mínimas condiciones que las leyes naturales nos imponen en nuestra forma de desarrollo y nuestra forma de bienestar. No quiere decir que tengamos que volver los pasos atrás y vivir como se vivían los cazadores y recolectores. No tiene nada que ver con eso. Hacer un desarrollo sustentable no tiene nada que ver con renunciar al bienestar. Es otra forma de bienestar. Pero si el bienestar y el consumo van juntos, entonces sí traemos un problema, porque entonces no hay recursos que alcancen. No va a haber minerales suficientes, no va a haber agua suficiente, no va a haber suelo suficiente, y por eso algunos dicen, pues busquemos otros planetas, lo cual, entre otras cosas, éticamente es absolutamente fuera de una realidad. Creo que el hecho de que generaciones como la tuya ya se estén planteando estos cuestionamientos es una gran esperanza y nos abre muchas oportunidades a que con la suma y la acción podamos hacer el cambio. Y entonces me paso a cómo le hacemos la contra
a las empresas. Las empresas no son el enemigo a vencer. Es parte, estoy viendo por aquí, porque por aquí salió la pregunta, pero no veo ahorita la cara de la chica que lo hizo. Ya. Las empresas no es que sea el enemigo a vencer. El problema es un modelo de cómo las empresas, uno, su objetivo central es maximizar ganancias y sus sistemas productivos no incorporan estos límites planetarios en donde la naturaleza nos está diciendo no te pases de aquí y esto que está aquí, hazle como quieras y ya socialmente pónganse de acuerdo cómo se distribuye, lo cual entra en la lógica de la dimensión social del desarrollo sustentable. Cómo lograr que eso que sí se puede hacer sin alterar a la naturaleza tenga entonces un proceso de equidad que no genere desigualdades, que sirva para superar la pobreza, etcétera. Pero ya eso está en el ámbito de las decisiones que la política es lo que puede darnos el entramado para encontrar esas rutas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las empresas entren en ese entramado? Hay casos muy interesantes que están pasando ahorita. Yo les invito a revisar, es muy fácil encontrarlo ahorita en las redes, lo que ha hecho la empresa Patagonia. Patagonia es los que tienen fundamentalmente ropa de campo y una familia que hace negocios que van creciendo enormemente, pero empiezan a tener un cuestionamiento, porque precisamente están vendiendo ropa de campo para ir a sitios maravillosos. Y en la medida en que más gente meten a esos sitios maravillosos empiezan a tener problemas. Y entonces hay toda una reflexión de la familia de cómo evitar que sus productos sigan dañando. Y toman una decisión. Las utilidades de esa empresa se las vamos a dar a un fideicomiso de la biodiversidad. El dueño nuevo de la empresa es la biodiversidad. Ellos se convierten en los asalariados igual que el resto y entonces es una empresa que empieza a funcionar con una lógica capitalista, pero totalmente distinta. Creo que eso está poniendo una ruta muy difícil de replicar, porque no creo que los grandes empresarios estén dispuestos a hacer una cosa así, pero esto es una empresa de gran impacto universal y hay posibilidades de hacerlo. Además de que reciclan y además de que están metidos en una lógica de que no compres más, regresa tu producto usado y te lo reparamos. Toda esa lógica de una economía circular es la que puede empezar a abrir puertas distintas en el quehacer de las empresas. Y la economía circular es mucho más que poner en la parte final del tubo una tecnología que limpie la atmósfera o el agua, es que los productos se conviertan en los insumos. Y eso implica una lógica muy distinta, que empieza a hablarse de ello, que empieza a fortalecerse y que empieza a haber muchos avances en el mundo sobre la economía circular. Finalmente, a tu pregunta, muy interesante, en tres palabras la preguntaste, es que el público, los consumidores, con una conciencia, también les podemos hacer frente a las empresas. Dejemos de usar los productos que son insustentables y vámonos por los productos que son sustentables. Y en ese momento las empresas empezarán a ajustar sus formas de producción también al ritmo de los consumidores, porque hoy nos están imponiendo el producto que quieren que compremos o comamos y nos convertimos en consumidores de una bola de productos chatarra que nos lo inculcó el mercado y nos lo inculcó las propias empresas. Eso es lo que tenemos que romper. Y yo creo que un consumidor informado y responsable que empuje a las empresas hacia sistemas productivos sustentables y que éstas se metan a la economía circular, entonces nos convertimos en aliados. No es el sector a vencer, sino también
el sector a transformar. En los últimos 50 años, ¿cuáles han sido las principales, digamos, manifestaciones, diría yo así, o expresiones del cambio climático, más que cuántos cambios climáticos ha habido, sino qué cosas en los últimos 50 años hemos detectado como el cambio climático? Bueno, claramente está el incremento de la temperatura, el incremento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, así es como debemos entenderlo. Y ese incremento está generando un conjunto de efectos que tiene que ver con cambios en las corrientes oceánicas, cambios en los patrones climáticos, obviamente elevar la temperatura en los polos está teniendo un efecto muy fuerte de derretimiento y eso está generando un incremento del nivel del mar. Eso está teniendo un impacto muy fuerte sobre la biología de las especies. Y imagínense una montaña en donde hay pisos altitudinales definidos con distintos climas y por lo tanto en cada uno de esos pisos altitudinales hay un tipo de ecosistema con su flora y fauna distinta. En la medida en que la temperatura es más alta, pues esta flora y fauna se va a subir, mientras que esta otra pues se va a subir para arriba. Pero ¿qué va a pasar con las de arriba? Ya no se pueden ir a las nubes. Entonces, allí va a haber procesos muy serios en donde este tipo de ecosistemas que están en las partes más extremas no van a tener para dónde hacerse. Lo mismo ocurre con fauna que ya no puede migrar por sus características biológicas. Un ave se puede ir de un sitio a otro, pero no una rana. Entonces, la rana está con mucho más posibilidades destinada a la extinción. Esos son un conjunto y nos podemos seguir así enumerando montones de efectos que ha tenido ya el cambio climático que se han empezado a ver muy claramente en los últimos 50 años, pero que en estas dos décadas, además, la información que la ciencia nos ha proporcionado es absolutamente abrumadora y contundente. Ya no es un cuestionamiento de si se cree o no se cree en el cambio climático. Es una realidad y está documentada científicamente. Y creo que ahí estaban… No, termino con la primera, que más que una pregunta, pues sí es un comentario. Sí, yo coincido en que en la administración actual en nuestro país no hay una prioridad sobre el tema ambiental. Creo que hay muchas cosas que hoy estorban al gobierno. Creo que también los organismos autónomos y la democracia le estorba al gobierno y van de la mano. Yo considero que el desmantelamiento que ha habido de las instituciones ambientales es un descalabro que va a sufrir nuestro país mucho tiempo, que las violaciones que ha habido a la ley y el actuar por decretos contra la legislación es algo que vamos a padecer por muchos años todavía, y que instituciones como la CONAVIO, que era una institución de la inteligencia de la biodiversidad, que no había país que no estuviera intentando copiar los modelos de cómo la CONAVIO había logrado tener este conocimiento sobre la biodiversidad mexicana, que se puede traducir y que se estaba traduciendo a políticas públicas para reorientar los rumbos. Su golpe mortal ha sido una de las peores cosas que hemos tenido en cuanto al ejemplo de estos desmantelamientos. Yo espero que la ciudadanía, que México tenga la capacidad de reaccionar, como lo hemos visto en el caso de las feministas, como lo vimos hace unas 3 semanas en las calles de muchas ciudades de nuestro país en defensa de la democracia, y ojalá y un 5 de junio podamos vestir las calles del verdadero verde que se refleja al medio ambiente con una defensa
de una agenda ambiental que obligue a los gobernantes a cumplirla independientemente del color y del partido que se trate. Ese es un punto de vista muy personal que tengo sobre eso. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias, Julia. Yo quisiera antes de darles la palabra, hacer un comentario acerca de la esperanza que nos habla Julia, porque sí, las noticias y las, digamos, lo que estamos observando es indudablemente terrible para nosotros, el cambio climático, los gases de invernadero, que es otro de los aspectos muy importantes que han cambiado la atmósfera. Quería recomendarles un libro que no sé si Julia ya vio, que se publicó este año, que se llama Un mar de esperanza. Un mar de esperanza, de Andrea Sáenz Arroyo, que es una economista ambiental. Y eso tiene que ver con las preguntas que se han hecho sobre cómo cambiar las cosas. Y esencialmente lo que el libro dice, búsquenlo, es un libro pequeñito que se publicó este año y está... señora doctora es mexicana, es incorporar, digamos, los costos para la naturaleza, que no son infinitos. Y es un, digamos, se llama un mar de esperanza porque se investiga varias sociedades, por ejemplo en Islandia, en Fiji, que de hecho, han cambiado sus actividades para proteger a la naturaleza y debido a eso se han equilibrado muchos otros de los problemas, de los desequilibrios de la sociedad. No voy a decir más, pero hay esperanza. Por favor, otras preguntas. Hola. Mi pregunta es que cómo considera que podría llegar a ser el mundo si no generamos un impacto positivo a tiempo. Mi nombre es Andrea. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Mi nombre es Danae. Respecto al comentario de que los consumidores podemos dirigir cómo actúan las empresas, aquí, por acá en el centro. Los productos sustentables generalmente son más caros, mucho más caros, y esto es por la escala de producción que tienen. ¿Quiere decir esto que el cambio en el consumismo está en manos de los que tienen más poder adquisitivo para comenzar a transformar este patrón? Y nada más un comentario. Hay que pensar en los 2 grados de cambio climático como temperatura corporal, porque si lo pensamos como ambiental, si quitan ahora el aire acondicionado, podemos incrementar 2 grados la temperatura ambiental y no pasa nada, ¿no? Eso lo escuché alguna vez y me fue de mucha utilidad para entender el problema del cambio climático. Muchas gracias. Mi nombre es Joel Chávez. Y la pregunta es la siguiente. De manera concreta, ¿cuáles serían las acciones efectivas que debería implementar en términos de política pública para frenar o limitar esta cultura de las sociedades de consumo, sabiendo que además vivimos en una era tecnológica marcada por la obsolescencia programada? Es todo. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, aquí a este lado. Mi nombre es Alexei y como bien lo mencionaron, somos la generación, incluso la especie, que ha marcado una huella. Entonces mi pregunta es, nosotros como jóvenes, ¿qué acción a favor del medio ambiente podemos hacer o por dónde podemos iniciar? Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta para este bloque. Hola, mi nombre es Felipe y quería preguntarle,
¿Cree usted que los humanos podamos evolucionar a base del cambio climático o nos extingamos antes de hacerlo? Muchas gracias. Julia. Mientras Julia nos contesta, quiero nada más, como soy físico, darle una explicación más de esto del 1.5 o 2 grados. Sí, en la casa hay un cambio de 10, 15 grados, ¿no? De la mañana al mediodía puede haber, y eso le parece a la gente poco importante. Pero piensen que esos 2 grados significan una cantidad de energía brutal en el planeta. Es promedio, como dijo Julia, y eso es lo que ha generado que los huracanes sean mucho más grandes, las sequías, todas estas transformaciones. 1.5 grados o 2 grados es una cantidad terriblemente grande de energía que no puede disipar la Tierra fácilmente y que lleva a muchas catástrofes. Adelante, Julio. Muchas gracias. Julia. Gracias. Bueno, las ordeno entonces de la siguiente manera otra vez. Empiezo por la que es como más puntual y tiene que ver con los productos sustentables, que son más caros. Y tienes toda la razón. Hoy los productos sustentables son más caros porque los insustentables están subsidiados. Entonces, por eso hay que switchear la forma en cómo se está empujando e invirtiendo. Déjame ponerte un ejemplo. La producción de alimentos en la zona norte del país es muy importante para la exportación, genera divisas y también genera una buena cantidad de alimento nacional. Pero esa compite y le puede ganar el mercado a una agricultura sustentable campesina del pequeño productor porque está subsidiada por el agua y no solamente no pagan agua, sino que el bombeo del agua de los acuíferos también está subsidiado. Entonces no pagas agua, casi no pagas electricidad y en esos procesos masivos tecnológicos que además ya se invirtió por parte del Estado décadas atrás en presas para el agua y los canales de riego, etcétera, pues colocan un plato para hacer muy barato una producción de ciertas cosas que, hechas de manera sustentable, no podrían ocurrir. Pero si le cortamos los subsidios a un lado y los colocamos en el otro, otra cosa ocurriría. Segundo, hay que acortar las cadenas de mercado, las cadenas de movimiento para los mercados. Entonces, en una reorganización de mercados en donde no aceptemos, no se permita, no sea posible que el algodón de El Salvador se vaya a Tailandia, se procese, se cruce a China, se regrese a Los Ángeles y llegue al mercado sobre ruedas a la Ciudad de México y cueste la camiseta 60 pesos, ¿dónde está la internalización de ese costo de lo que significó todo el proceso de movimiento? Ya están, y después de la pandemia este fue un tema que se está acelerando muy rápido, se están trasladando en los mismos sitios de producción, de producción de la materia prima, la producción, etcétera. Todos estos mercados empiezan a reestructurarse. Eso es factible y entonces va a acabar de abatirlos. Hoy sí, tienes toda la razón, decir de una canasta básica sustentable, en donde le bajemos la cantidad de proteína animal, en donde se le suba la cantidad de verdura, de granos, frutas, etcétera, económicamente sí es más cara, pero con una forma distinta productiva que tiene que ir de la mano y de los mercados regionales, se invertiría por completo el asunto. Además de un tema en salud más amable,
significaría la reactivación de la economía de millones de mexicanos que viven en el campo. Y te hice un ejemplo fundamentalmente en el tema de producción de alimentos, pero nos podemos ir en cualquier parte de la cadena. Hoy, así como están las cosas, en efecto sí hay un problema, pero el cambio es absolutamente viable si se reajustan las piezas, se colocan en un proceso de planeación armonizada de las distintas políticas y se colocan los recursos económicos adecuados para eso. No es un obstáculo, es a construirlo. Y eso son parte de las transformaciones que tenemos que ir dando. Y ya comentó lo del cambio climático. En efecto, es muy útil lo del tema de la temperatura corporal para poderlo entender más claramente. Pero hay que insistir mucho para entenderlo plenamente que una temperatura promedio no es que pasemos de ahorita en este auditorio de 19 grados a 21, es una temperatura promedio de toda la superficie del planeta a lo largo de muchos años, implica que ocurren las olas de calor, como lo que ya se comentó de Guadalajara, o como lo que ocurrió en Europa este año, en donde las temperaturas se fueron a 40 y tantos grados centígrados. Eso ya estamos hablando de otra cosa, y la suma de eso es lo que hace el promedio, ¿sí? Entonces, sí son útiles estas formas de expresión, pero la realidad es que es mucho más que eso. O sea, la gente lo puede entender más fácil, 2 grados centígrados es de sentirse perfectamente a sentirse fatal, ¿no? Pero los 2 grados centígrados promedio están significando que llegas a temperaturas de 40 y tantos contra menos muchos, ¿sí? Andrea, ¿cómo sería un mundo si no hacemos un cambio positivo? Yo sí he pensado mucho en tratar de decir, a ver, ¿qué puede ocurrir cuando mi nieta, que no tengo, tenga mi edad y llegue a lo mejor a fin de siglo? ¿Cómo va a celebrar el nuevo siglo, la entrada del nuevo siglo? Y claro, todo depende de qué vaya a pasar de aquí a entonces, pero ni siquiera de aquí a entonces. El problema serio lo estamos teniendo ahorita. Perdón, Andrea, ¿dónde andas? Ok, el problema serio lo estamos teniendo ahorita, porque si nos seguimos como vamos, los puntos de no retorno pueden generar cuestiones inconmensurables y sinergias que ni siquiera tenemos idea de cómo va. Ya hice un comentario de una sinergia, cómo el cambio climático impacta a la distribución de la biodiversidad. Pues esa sinergia se junta con la del agua y se junta con la de los nutrientes, etcétera. Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, un mundo mucho más caliente, por supuesto, con el ciclo hidrológico completamente modificado, en donde en muchos sitios del planeta lloverá muchísimo más y en otros muchísimo menos. Simplemente en México, las lluvias en el norte serán mucho menores y ya vimos lo que ocurrió con un poquito menos que pasó los últimos 2 años en la región de Monterrey, por ejemplo, y en los descalabros que hubo en la propia ciudad de Monterrey en este verano. Entonces, eso exacerbado, pero también con mucha más lluvia en el sur del país, toda la región del trópico del país, con muchas más inundaciones. Las presas que tenemos son presas que quedarían rebasadas y los procesos de desbordamiento de las presas, que hoy las vemos como eventos únicos, se pueden convertir en la dinámica cotidiana de todas las épocas de lluvias con grandes problemas. Con costas reducidas, el agua entrando a una buena cantidad de las costas en el Golfo de México, me estoy ahorita concentrando más en México, y ya tenemos indicadores de intrusión salina, eso quiere decir que el mar está metiendo agua
a los ríos y el agua está entrando en buena parte de los ríos por la diferencia de la altura del nivel del mar. Eso va a significar, estos elementos más físicos van a significar cambios de patrones de producción de alimentos. Habrá una crisis de producción de alimentos muy seria, una crisis de disponibilidad de agua dulce y una disminución de la diversidad disponible para las actividades que estamos beneficiándonos, lo que se le llaman los servicios ecosistémicos. De esos, ni siquiera estamos claros cuando empiezan a romperse esos funcionamientos armónicos del ecosistema, dónde hace un punto de quiebre en que el ecosistema se desbarata. Déjenme ponerlo de esta manera. Podemos quitar algunos individuos de una especie y no pasa nada. Podemos quitar alguna especie y quizás no pasa mucho, como si estuviéramos quitándole ladrillos a una casa. Pero ¿en qué momento quitamos un ladrillo y la casa se derrumba? ¿En qué momento sacamos individuos de una especie o una especie y el ecosistema se derrumba? Y eso es lo que estamos haciendo bastante a ciegas, porque ahí la ciencia nos está aportando mucha información todo el tiempo, pero vamos años luz de la cantidad de información que necesitamos saber. Entonces, esto, un mundo, si no hacemos un cambio, además lleno de plástico, plástico que se está degradando, que está entrando a las cadenas tróficas, que se lo están comiendo los peces, que nos estamos comiendo a los peces y que lo traemos encima y que lo empezamos a respirar. O sea, ¿qué puede ocurrir cuando el plástico forme parte de nuestras células? Pues obviamente no la vamos a librar. Entonces, sí, es un mundo en el cual los escenarios son muy malos, muy, muy malas noticias. Por eso no podemos llegar allá. Y por eso la naturaleza nos va a cobrar la factura. Y Felipe, creo que Felipe, ¿andabas por acá? No, acá, Felipe. La naturaleza nos va a cobrar la factura primero a los humanos. Cuando se dice qué podemos hacer para salvar el planeta, yo me imagino un planeta riéndose de nosotros, es decir, a mí salvarme, sálvense ustedes si pueden. La bronca la tenemos como especie en nosotros, porque nos estamos saliendo muy rápido de ese proceso estable. No tanto que se vaya a extinguir la especie. Los otros homínidos en el mundo duraron 2 millones de años. Nosotros tenemos 300,000 años apenas como Homo sapiens, pero nos podemos ir mucho más rápido y sobre todo generar una sociedad profundamente desigual, en la que solo los que tengan acceso a una tecnología cara podrán hacerla. Y el resto de la gente que depende mucho más de las condiciones naturales no podrá sobrevivir en estas condiciones, con suelos degradados, agua inexistente o contaminada, con aire contaminado y con una disminución notable. Y por último cerraría parte de la misma pregunta, y por eso la vinculé, a que en condiciones de ese tipo, ¿qué nos esperaría? Pues que las pandemias que acabamos de vivir sean las que dicten nuestra cotidianidad. Porque si estamos alterando esa relación de los humanos con la naturaleza, en donde estamos cambiando cómo las especies interactúan y estamos teniendo mucha más interacción por la vía de las especies domesticadas o de las silvestres que incorporamos a nuestra alimentación o manejo inadecuadamente, los patógenos de esas especies, que todas las tienen, pero están equilibradas cuando se encuentran en un ecosistema que funciona armónicamente, nadie se dispara en su población. Todo el proceso de interacciones de presas, predadores y controladores lo mantienen con cierta estabilidad. Si rompemos todas esas
procesos de estabilidad, pues las pandemias van a ser el pan nuestro cada día, todo el tiempo. Entonces, ese es otro de los escenarios que el vínculo entre la salud humana y la salud del planeta, pues es indispensable poderlo entender. Y creo que toqué, ¿qué podemos hacer?, decía Aristei. Pues yo lo que diría es, uno, infórmense. Ustedes son estudiantes, seguro todos los que están aquí son estudiantes. Les toca estudiar, infórmense y sepan discriminar la información. No se vayan con las fake news, y para eso están la información verídica y científica, que se puede depurar. Lean Un mar de esperanza, entre otros. Y esa información, compártanla. Coméntenla en sus cuates, coméntenla en la familia, coméntenla en el salón de clase, organicen en el salón de clase un conjunto de actividades que permita ampliar el círculo de gente preocupada por esto, y eso va a llevar un proceso de organización. Y estoy segura que nos vamos a ver en las calles el 5 de junio de un par de años máximo, moviendo y presionando con una agenda que sea, este es el mínimo. No importa qué partido gobierne, este es el mínimo de la agenda que los jóvenes exigimos y necesitamos, porque nos están comiendo el futuro quienes no están haciendo las cosas. Esa es la bronca. Mi generación, tu generación, soy chiquita, ya la hicimos. Nosotros, en el tiempo que nos va a tocar en este planeta, vamos a seguir pudiendo respirar y comer y beber agua. Claro. La bronca es que si seguimos haciendo las cosas así, nos estamos comiendo lo que les toca a ustedes. Y eso no se vale. Muchísimas gracias, Julia. Pues desgraciadamente yo quisiera, me acaban de pasar un papelito, se nos acaba el tiempo. Me gustaría decir que sí, es ominoso el futuro, pero yo le diría a los jóvenes que sigan la trayectoria de Julia. Vean cómo ella ha dedicado su vida a las especies, a la biodiversidad, a salvar espacios de la selva lacandona. Yo creo que ustedes, los jóvenes, pueden unirse y, aparte de las fiestas y de la diversión, hacer proyectos, por ejemplo, ir a la playa, y aparte de la diversión, recoger objetos plásticos, etcétera, que se hace en ocasiones. Yo creo que pueden plantearse los cambios que ustedes pueden hacer en sus propias vidas. Eso se ha discutido ampliamente en los últimos tiempos. Tal vez terminar, Julia, con un mensaje de esperanza que nos puedas dar. Ya lo dijiste al principio, ¿crees que podemos cambiar las cosas hacia el futuro? Seguro, es que nos tenemos que escuchar. Ni ustedes solos y menos nosotros la vamos a hacer. Tiene que haber un espacio en el que podamos seguir concurriendo para hablarnos, para saber cuáles son, cómo la ven ustedes, porque a mí me encantaría que, no sé si fue Andrea, nos dijera cómo ves tú tu futuro, y entonces cómo quisieras que fuera tu futuro, y vamos construyendo la agenda del futuro. Para eso necesitamos espacios. Para eso necesitamos tener las posibilidades de escucharnos. Hoy nos está costando mucho trabajo escucharnos, pero eso tiene que ser un cambio de actitud que nos tenemos que imponer. En ese escucharse, vayamos construyendo una agenda colectiva. Yo creo que es un gran momento en México en el que va a haber un proceso en que nos vamos a topar dentro de muy poco. En un año vamos a estar discutiendo agendas de cambio de gobierno, y todas las plataformas políticas que van a tener que presentar sus
posiciones de desarrollo del país, tendríamos que tener una plataforma de decir estos puntos mínimos todos, porque ese es el futuro, ese es el futuro sustentable. Eso lo podemos hacer y eso hay que trabajarlo. Yo creo que hay muchos espacios en este país que son cajas de resonancia, los congresos estatales, el Congreso de la Unión, las organizaciones de la sociedad civil, también hoy muy golpeadas, los partidos en los que ustedes seguramente no les genera ningún ánimo, pero esos también hay que transformarlos. Yo sí creo que tenemos la capacidad de poder hacerlo en unos años, una agenda y una ruta en que todos podamos caminar hacia allá. Una nueva estrategia energética, una nueva estrategia alimentaria, ciudades sustentables, una estrategia de conservación de la biodiversidad. Grandes cuatro estrategias. No está tan complicado. Y ver cómo se enlazan. Estudien, organícense y nos seguimos platicando. Escuchen y hablen. Muchas gracias. Julia.